Queridos amigos, un cariñoso saludo para todos, especialmente a los que a través de los medios de comunicación de la parroquia de San Sebastián de Agüimes nos siguen en sus hogares. Nos volvemos a encontrar a través de estos medios con el fin de enviarles una entrañable felicitación pascual con motivo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comenzábamos la cuaresma con la imposición de la ceniza, con la cual se nos recordaba la fragilidad y debilidad de la vida humana, que, como dice San Pablo, llevamos el Espíritu de Dios, pero en vasijas de barro, teniendo de trasfondo aquello de «eres de la tierra, volverás a la tierra». En el primer domingo de Cuaresma, la Palabra de Dios nos presentaba a Jesús llevado por el Espíritu al desierto, luchando contra las fuerzas del maligno y vencerlo. Nos recordaba a Jesús que el tiempo está cumplido y que el reino de Dios ya está entre nosotros, invitándonos a convertirnos y a creer en el Evangelio. En el segundo domingo de este tiempo de gracia que Dios nos regala, veíamos a Jesús transfigurado delante de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, mostrándoles su identidad divina, quedando confirmado por el Padre como su Hijo amado, y se nos invitaba a escucharlo. En el tercer domingo contemplábamos al Nazareno enfrentado con los vendedores y cambistas del templo, dejando claro que la casa de su Padre es casa de oración, y nos mostraba el verdadero sentido del templo, su cuerpo glorioso y resucitado, dejando claro la importancia de la oración en nuestra vida. En el cuarto domingo del itinerario cuaresmal hacia la Pascua, se nos mostraba el juicio de Dios como juicio de amor. Por amor al mundo, el Padre entregó a su Hijo, como luz en medio de las tinieblas, no para condenar, sino para salvar. Y nos dejó claro que en qué consiste el juicio de Dios, en que los hombres prefieren las tinieblas a la luz, y yendo detrás de las obras de la muerte. Por ello, son las obras las que nos condenan, no Dios. En el quinto domingo, nos sorprendíamos a ver cómo unos griegos, es decir, gente no judía, quería ver a Jesús, pero más sorprende el reto que les lanza el Galileo. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Es decir, Jesús tiene conciencia de su muerte, y a partir de ahora, todos los pueblos le tienen que reconocer como el crucificado resucitado, vencedor de la muerte, Señor de la vida. Se cumple la profecía de la alianza anunciada por el profeta Jeremías, una alianza nueva, eterna, universal. Alianza que Jesús instituyó la tarde del Jueves Santo, es decir, la Eucaristía, el sacramento de la fe, donde el Padre vuelva a glorificarlo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. El Domingo de Ramos lo contemplamos en su entrada triunfal montado en un borrico, en Jerusalén, aclamado por el pueblo entre palmas y olivos. ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ese mismo pueblo, a los pocos días, aclama que le crucifique. Queridos amigos, desde este recorrido cuaresmal y consciente de lo que ello significa, les envío a todos a vivir y celebrar con gozo el trigo pascual. Es el misterio de la salvación que celebramos en tres dimensiones de una misma realidad: Jueves Santos, Viernes Santos y Vigilia Pascual. No se trata de quedarnos con lo externo de los acontecimientos que celebramos. Somos invitados a vivir integralmente las tres celebraciones del único acontecimiento decisivo para la historia de la humanidad y para la vida de cada uno de nosotros, lo que hemos recibido, el don de la fe. Un regalo que nunca podremos pagar a Dios. Se trata de conocer, amar y seguir a Jesucristo
como el camino, la verdad y la vida, como la luz del mundo, resurrección y vida. Repito, no debemos separar las tres dimensiones de la única realidad que celebramos, el amor de Dios al hombre hasta el extremo, entregándonos a su Hijo Jueves Santo, la fidelidad del Hijo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Viernes Santo, y la respuesta del Padre a la obediencia del Hijo, devolviéndonos resucitado y vencedor de la muerte, Vigilia Pascual. Desde esta experiencia y solo desde ella, vivida y celebrada comunitariamente, como pueblo peregrino de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo y sacramento de salvación que es la Iglesia, quiero como hermano que comparte el camino con ustedes y con la gracia que el Señor me ha regalado a través del sacramento del orden, felicitarles la Pascua de Resurrección. Aleluya, el Señor ha resucitado. Él vive. Feliz Pascua de Resurrección a todos.